bienvenidos. Qué delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. Aprovechando esta salida de campo, vamos a desarrollar también este menú acá. Este menú consiste o abarca varias de las tendencias nutricionales del momento: celíacos, ayurvédicos, hipertensos, vegetarianos, cobijamos todos esos. El menú de hoy incluye crema de amaranto que va con un poquito de papa amarilla. Lleva quinoa y chía, la quinoa es un poco cocida, la chía sí es cruda, en una vinagreta de limón y aceite de oliva. Va acompañado de unas acelgas al vapor que llevan en el interior una mezcla de quinoa, de zucchini amarillo y de pepino. Esto va con una salsa artesanal que es de ajonjolí con ají. Queda picantica y sabrosa, pero cada quien mide en casa, que no sea mucho, o bueno, en fin, cada quien va mirando la medida dependiendo de su núcleo familiar. También lleva una ensalada de germinados de lenteja que va con tomate rojo y con cebolla blanca y aceite de oliva, obviamente. Lleva plátano maduro que se pone a cocer con la cáscara y después simplemente se le quita la cáscara y se pone así. No lo vamos a asar y no lo vamos a fritar, eso es importante. Y la bebida de hoy es una bebida muy particular, se llama agua pasnela. Lleva citronela, lleva jengibre, lleva piña y lleva panela. Esperamos que lo disfruten, y el tema de hoy es un tema también muy especial. Se llama La Hormiga, es interpretada por Campo y Sabor, y para resumirles un poco esa bella canción, es una hormiga haciéndonos como un reclamo a nosotros los seres humanos por nuestra manera de vivir. Esperamos que lo disfruten, bienvenidos. El invitado del día es un ser muy particular y muy creativo. Vamos a tener una charla con Julián Rodríguez, que además nos va a interpretar varias canciones a la comida. Buenos días. Hoy, como pueden apreciar, estamos en las instalaciones del Canal 2 y vinimos a encontrarnos con uno de los cantautores más creativos del Valle del Cauca. Julián Rodríguez, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Cocina Artesanal. Claro, una invitación que se acepta de una. Además, si es a comer, más aún, porque más aún. Yo soy muy tragón y mi plato preferido es el que haya. ¡Ah! ¡Qué belleza! Julián, cuéntanos un poco de tu vida artística, cantemos un pedacito de las canciones que tienes a la comida y cerremos, por favor, con la canción que tienes a los domingos en los centros comerciales. Cuéntanos. Bueno, no, bueno, a la comida, yo canto solo, con mil niños, sí. Me hago teatro, música, soy profe del Instituto Popular de Cultura. ¡Ay, qué dicho, profe, viajo así! Viajo mucho, trabajo mucho por la paz de este país. ¡Qué lindo! Aunque dice un graffiti, no solo de paz vive el hambre, o sea, ajá. Por los 48 millones que somos, comiendo bien. Exactamente. Y durmiendo bien, y ojalá artesanal, porque es que aquí tenemos mucho para hacer comida artesanal deliciosa. Ajá. Bueno, ahí sí. Hay un, con los mil niños yo canto un tema que se llama Los Reyes Mamos, que los Reyes Magos traen incienso, mirra y oro. Los Reyes Mamos, que son nuestros sabios indígenas, traen agua pura, maíz y viento fresco. Uy, démole, qué belleza. Ya vienen los reyes, caminan contentos, son reyes de agua, de maíz y viento. Entonces, el primero trae el agua, el segundo trae el aire puro y el tercero trae el maíz. Yo traigo el maíz, tendrán arepas, tamales, crispetas, natillas, buñuelos, cuchuco, masitas, masatos, tortillas, aceite, empanadas, tortas, macho rucio, chicha, carantanta, mazamorra, chancarina, envueltos, champús y cuscús. Cus, 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 cling, cling, cling. Y bueno, los Reyes Mamos al final dicen: somos agua, somos viento, somos maíz. ¡Qué lindo! Esa es una de las canciones. Hay otro tema que hacemos América Latina,
cuando vino España acá, que saquearon esto y acabaron un genocidio indígena impresionante, se llevaron la papa. Después dice que la papa es francesa, ¿no? Y entonces llevaban la papa, pero con la papa llevaban habichuela, ñame, yuca, piña, uyuco, maracuyá, guanábana, chontaduro, borojó y una cantidad de cosas que era una mola. Llevaba una cola como una mola. Wow. Y bueno, y pues qué rico comida artesanal, porque la gente está muy confundida. Este es el país de la fruta y el 75% se toma una anilina que se llama gaseosa. Ay, sí. Y además, claro, tiene toda la publicidad en televisión. La comida artesanal no va a tener. O los jugos, el champús, el masato, el salpicón, tantas cosas ricas que hay. Sí, sí. Pues hay mucho para comer acá en este país, y yo creo que la paz también empieza teniendo una gran huerta para todos. Que las cuencas de los ríos sean sitios sagrados. Eso suena súper lindo, eso es lo que necesitamos. La mano del hombre no meta la pata. Eso. Tiempo. Sabe que tener tiempo para vivir. Ese cuento de que el tiempo es oro cuando es para uno. Uno, sí, en un paisaje como este, en todo el año. En un valle de estos. Sí, que yo en España, en una conferencia, una tía decía los que tienen que hacer los sudacas para vivir como nosotros. Y yo le pregunté, ¿cómo viven ustedes? Y es que ni tenéis estaciones. Yo le dije, mire, yo vivo en 28 grados, 27. Cuando quiero frío subo 12, 15 kilómetros y ya llevo ruana y tomo chocolate caliente con queso. Exacto. Pero me llevo la seda dental y sigo caminando una hora más y llego al mar. Y llego al mar. Y me baño al mar y por la noche llego a dormir a mi casa. Entonces en cualquier época del año lo puedo hacer. Exacto. Y entonces yo no sé qué coincidencia, qué paraíso me tocó nacer a mí. Bueno, ¿y cuál otra canción tienes a la comida? Bueno, a la comida, pues hemos hecho muchas cosas. Hay una obra que dice que se llamaba Coca con Sal. Coca con sal, un homenaje a la hojita de coca. Ah, es el alimento bien más completo del planeta, dice la UNESCO. Uh-huh. Y tiene 800 propiedades. Claro que los traficantes también tienen 800 propiedades. Los que la trabajan. Entonces, si se come bien y se duerme bien, es muy probable que en salud estemos bien. Es una obra, Coca con Sal es una sigla: comida, casa, conocimiento y salud. Las cuatro cosas con las que el poder mundial tiene a la humanidad trabajando día entero para pagar esa vaina, y yo no sé para dónde se va el dinero, ¿no? Entonces, como el sistema es una pirámide y dice que la felicidad está arriba en la pirámide siendo rico y famoso, pues no, América Latina, con la huerta, tiene derecho a ser feliz en la base de la pirámide. Entonces nosotros no necesitamos pirámides, necesitamos ser felices en la base con nuestra huerta y nuestra agua pura. Ajá. Porque lo humano es muy absurdo. El planeta se demora siglos haciendo un páramo. El humano lo destruye en 3 días y se gasta en un segundo el dinero que se ganó con eso en cosas inútiles de la sociedad de consumo. Entonces hay que entrar en otra órbita muy diferente de relación con la naturaleza, con la comida artesanal. Pero eso es pantier, eso es tarde. Sí. Entonces, afortunadamente, hay gente como tú que está dedicada a la comida artesanal, y además me encanta y le agradezco la invitación, porque todo lo que sea comer, yo voy, por eso muy tragón. ¡Qué dicha, me alegra! Mira, y ese tema tan lindo y tan consciente que tienes de los domingos en los centros comerciales, un pedacito de ese bello tema. No es exactamente los domingos, sí, es muchos días de la semana. Sí. No, porque dice, por un centro comercial camina la familia ideal. Por un centro ideal camina la familia comercial. Adelante van él y ella, porque la familia va y atrapa a la muchacha, pero no le quitan el delantal. O sea, debe ser que es para que no se mugre o algo así en el centro comercial. Sí. Y entonces dice, y entonces ella va la negra, que es del Pacífico, ¿cierto? Atrapa a la negra, va con su tumbao, llevando a los niños, cargando el mercado. Aunque ella no está mal, algo anda mal en la familia ideal. Aunque él tampoco está mal, algo anda mal en la familia comercial. Ella no está contenta con su facha y se pone silicona en los senos para tener las tetas de la muchacha.
Ella no está contenta con su facha y se pone silicona en las nalgas pa' tener el rabo de la muchacha. Ella no está contenta con su piel y se pone al sol como un pollo pa' tener un color oscurito y bonito, pero no tan negrito como es el color de la muchacha. Él tampoco está contento con su facha y se va al gimnasio y alza pesas, hace sesiones abdominales pa' tener el cuerpo del marido de la muchacha. Ellos no están contentos con su rumba y toman clases de baile pa' tener el ritmo y el sabor que tiene el negro con su muchacha. Atrapa a la negra, va con su tumba, llevando a los niños, cargando el mercado. La negra carga las bolsas llenas de comida light, al lado y lado los niños le jalan el delantal. Nadie sabe lo que hay bajo una ropa de marca, pero sabemos lo que hay debajo de un delantal. Atrapa a la negra bajo su tumba, llevando a los niños, cargando el mercado. Por un centro comercial camina la familia ideal. Por un centro ideal camina la familia comercial. Julián, qué belleza, mil gracias. Vamos llegando ya al final de esta pequeña charla. Danos a las personas que quieran contratarte, diga en una institución, una fiesta, algo donde tú prestes tus bellos y divertidos servicios. Claro que sí, mira. Primero, mi teléfono celular es público, 310. Público, sin miedo. 310-593-0811. Además, hay un millón de informantes, uno para que va a esconder un teléfono. Eso. Bueno, 310-593-0811. La página web es julianrodriguez.net. También un correo que es el mismo Facebook, julianrodriguezmusica@gmail.com. Bueno, pueden en Google pones Julián Rodríguez Humor Cali. Y ahí encuentra cantidad de cosas. Toda tu obra, todo lo que has creado, todo. Muchas cosas, sí. Y también en la página web julianrodriguez.net se puede adquirir la música. O me llaman al teléfono. Se puede adquirir por internet, que estamos haciendo mucho eso. A mí me pasa con la venta de CDs, que un amigo de la calle me dijo, compré tu disco. Ah, fuiste vos, te agradezco. No, pero en esta ocasión no va a ser así. Julián, mil gracias por aceptar nuestra invitación y por venir hasta acá. No, muchas gracias, muy, muy feliz de estar aquí. Bueno. ¿Sí? Cuando quiera puedo volver sin problema. Qué rico, gracias. Un día que no tenga almuerzo te llamo. Por favor, mentira. Que sea de primera en tu lista. Mentira, bueno, gracias. Mil gracias. Se me acusa de ser plaga de la cual soy inocente, enemiga de la gente, mentiras que se propagan. Claro que usted es una plaga porque daña los cultivos. Vamos a desarrollar nuestro menú del día. Hoy es una crema de amaranto. Entonces, como nos enseñó el profe, ponemos el agua acá, aplicamos unas cucharadas de amaranto en harina. Como es poquito, vamos a poner solo dos. Vamos a poner el tomillo, que ese es el que le da fuerza y sabor. Y vamos a poner dos trozos de cebolla. Lo ponemos a hervir. Lo ponemos a hervir, vamos mezclando y ya después lo vamos a licuar. Si usted es inteligente, entenderá mi lamento, esa historia que le cuento. Mientras nuestra crema de amaranto va hirviendo, que se demora aproximadamente 4 o 5 minutos porque no la dejamos más, entonces vamos a ir mezclando. Esta es quinoa ya cocida, lavada y cocida por 10 minuticos. Entonces sacamos un poquito de quinoa. Vamos a anexarle un poquito de chía. La chía no hay que hacerle nada, no hay que remojarla, no hay que cocerla, nada. Ponemos abundante cantidad.
vamos a poner un poquito de sal, hoy en este caso la sal del profe. Vamos a agregarle a esto un limón, y estos limones son de los buenos, de los naturales, de los sabrosos. Y vamos a sumarle a este un chorro abundante de aceite de oliva. Mezclamos todo bien y queda listo para servir. Yo quiero que aprecien los televidentes esta mezcla. Entonces esta es un acompañante de nuestro plato del día. La Biblia lo dice claro, pa' que no le salga caro hacer esta afirmación. Como vamos a preparar también unas acelgas con quinoa, en este momento nos disponemos a hacer la salsa que va a llevar la quinoa de la acelga. Entonces, ¿qué lleva? Lleva unas cucharadas de mantequilla de ajonjolí. Pongamos tres. ¿Sí? Lleva un chorro de aceite de oliva, para que la máquina coja y además porque le da muy buen sabor. Lleva un poquito de sal, en este caso es sal de hierbas de nuestro profe Oramas. Y lleva un trozo muy pequeño de ají. Lo acabamos de coger de la huerta, le damos una lavadita y licuamos todo junto. No salga con indirectas, señor hormiga, le digo. No se meta usted conmigo porque su vida se afecta. Lo batimos bien para que la máquina lo alcance a coger. Ponemos y licuamos. Lo dejamos licuar aproximadamente un minuto, máximo minuto y medio, y lo sacamos. Lo dejamos en una coca, en este caso en esta taza, y lo dejamos reservado y pasamos a hacer las acelgas. Esta es la salsa para el relleno que van a tener las acelgas. Entonces lo sacamos todo. A quien no le guste mucho el pique puede poner solo un trocito muy pequeño, o como alternativa le puede aplicar un poquito de pimienta también. Lo siguiente es que vamos a hacer unas acelgas al vapor. Entonces pusimos la olla al fogón, le anexamos agua. Cuando empiece a hervir le ponemos este aparato, además que casi todas las mamás tienen en casa un artefacto de estos que es para vaporizar. Cuando el agua empiece a hervir, el vapor va cociendo levemente las acelgas. Ahí se pueden demorar entre 10 y 12 minuticos aproximadamente. Bueno, y vamos a mezclar acá lo que van a llevar las acelgas. Entonces, ¿qué tenemos? Un poquito de zucchini picado finamente porque va a ir crudo. Entonces va muy, muy, muy delgadito. Aplicamos el zucchini. También un poquito de pepino, que en realidad son de la misma familia, son primos. Y también picado muy delgadito, muy finamente. A esto le vamos a anexar unas cucharaditas de quinoa. Esta sí va cocida levemente. Le vamos a anexar un poquito de sal, como estamos donde el profe, vamos a aprovechar y le ponemos sal de hierbas. Y a esto es que le vamos a mezclar la salsa que hicimos de ajonjolí picante. Mezclamos y ya queda listo para servir. Mientras tanto, estamos haciendo las acelgas al vapor. En el bosque está mi casa, sin que allá me falte nada, pero llega una pionada. Ya pasaron los 10 minutos de las acelgas al vapor, entonces lo que hacemos es, las bajamos y las traemos acá. Están un poco calientes, pero las vamos a trabajar así. Vamos a hacer dos para que ustedes, los televidentes, puedan ver dos distintas presentaciones en que las podemos elaborar.
Este es el relleno que preparamos picante, ¿sí? Entonces venimos. Vamos a aplicar un poquito de este relleno aquí a la acelga. Vamos a preparar un poquito. Esta se puede dejar así, pero la otra la vamos a hacer envuelta, ¿sí? Quitemos esto acá para que lo puedan apreciar mejor. Entonces venimos y ponemos el relleno en esta, doblamos la hojita, ahí que quede bien bonita. Esa es una presentación. Y esta es otra. Cogemos y envolvemos el relleno que hemos puesto y lo servimos así. Esto es lo que queríamos mostrar. Si usted quiere en el plato, la sirve así, o si le parece mejor, la sirve así. Son dos opciones. Con mi casa destruida me toca pues rebuscarme por lo menos. Continuando con nuestra receta, otro de los acompañantes que tenemos hoy es el plátano maduro. Simplemente se parte en trozos con la cáscara incluida y se pone a cocer aproximadamente 5 o 7 minutos. Cuando ya están frescos, les quitamos la cáscara y quedan listos para acompañar nuestro plato. Ese objetivo es de todos los que habitamos la tierra. La comida es una guerra, un desenfreno supremo. De plaga, señor, no hablemos porque salimos tocados. Dejemos cultura y poesía. Viva Cali, el programa donde usted conoce las personas que hacen y gestionan cultura. También disfrute las historias del Cali viejo en la sección Añoranzas con Jorge Santa Cruz. Véanos los miércoles de 1 a 1 y 30 pm con repetición sábados y domingos de 6 a 6 y 30 pm y los lunes de 2 a 2 y 30 pm. Amables televidentes del Canal 2, hoy les queremos recordar nuestro nuevo programa de cocina artesanal que se emite los sábados a las 10 y 30 de la mañana con repetición los miércoles a las 10 y 30 de la mañana también, donde vamos a enseñar a preparar deliciosas y sencillas recetas para nuestra salud y para nuestro disfrute. Por ejemplo, hoy nos estamos probando una tortica de garbanzo que hicimos deliciosa. No olviden nuestras emisiones, los esperamos. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amigos televidentes, los invitamos a que de lunes a viernes se conecten con Guía El Magazine a través de El Canal 2. Lo mejor del suroccidente colombiano, noticias de entretenimiento, curiosidades e invitados musicales. Solo a través del Canal 2, el canal de nuestra gente. Enemiga de la gente, mentiras que se propagan. Claro que usted es una plaga porque daña los cultivos. Y son muchos los motivos que dicen que eso es verdad. No lo puede usted negar, no lo oculte, doña hormiga, para que la... Pasamos a licuar nuestra crema de amaranto. Entonces recuerden, primero le extraemos todo el tomillo que ya nos prestó su... Ya nos soltó ahí sus propiedades y todo lo bueno que tiene para la circulación. Es un poderoso antioxidante. Bueno, sacamos la cebolla, en este caso porque la pusimos grande. Depositamos un poco de la harina de amaranto ya cocida. Le ponemos un poquito de cilantro. Le vamos a anexar un poquito de sal.
le vamos a anexar un ajo pequeño. Aquí lo tenemos, se nos perdió levemente, pero aquí lo tenemos y ya pasamos a licuar. El que hizo el universo, este mundo tan diverso llamado la creación. Por mucho patrón que sea, no es el dueño de... Lo dejamos licuar aproximadamente 2 o 3 minutos y ya queda listo para servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí directamente? Queda en un color oscuro. Y ya queda listo. Pero aquí soy el que mando por ser administrador. Aquí soy el gran señor y se hace lo que yo diga, que se vaya. Vamos a terminar con los germinados de lenteja. Entonces ponemos un chorro de aceite de oliva, ponemos nuestro germinado de lenteja ahí. Este no nos salió tan bien. Y vamos revolviendo a los 3 o 4 minutos, se baja y se agrega a la ensalada. Por algo es que la corona, Dios se la puso fe al hombre, el rey de la creación. La bebida de hoy es muy especial también, se llama agua pasnela. Simplemente ponemos a hacer la infusión de citronela. Cuando ya está, la bajamos, la dejamos refrescar, echamos, anexamos esa agua a la licuadora, le ponemos un trozo de piña, le ponemos un trozo de jengibre y lo endulzamos con panela, licuamos y servimos. Simplemente, si alguien gusta colarlo, está bien, o si lo quiere tomar así en zumo, también están las dos opciones, es así de sencillo. Problema de todo ser, acelerando el cultivo, buscando una mejor paga, pero se oponen las plagas para lograr ese objetivo. Ese objetivo es de todos los que habitamos la... Agradecemos muy especialmente a todo el equipo humano de Biocanto, encabezado por el maestro Enrique Oramas, por Marta Sarria, Beatriz Mena Mosquera, Hipólito Bravo y el ingeniero químico Jesús Gamboa, por recibirnos, por compartir sus conocimientos y prácticas con nosotros. Con mi química y sin bulla. Deja de ser prepotente. Ya llegando al final de este capítulo tan especial y despidiéndonos de estas tierras tan lindas, les queremos mostrar la bella presentación del menú. Miren cómo queda, están todos los grupos nutricionales, está muy bien equilibrado, es novedoso, es distinto. Recuerden que las acelgas, el relleno que les pusimos, la podemos poner simplemente la acelga ahí y el relleno encima, o si alguien quiere podemos hacer los rollitos, que es como lo hicimos en esta ocasión. También queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales, con las que estamos charlando, vamos contestando todas las inquietudes que tengan. Recordarles por último que Cocina Artesanal vende refrigerios saludables para empresas o para eventos. Nos pueden localizar en el 301-490-1435 y a través de todas las redes del Canal 2. Mil gracias por prestarnos su atención. Se me acusa de ser plaga de la cual soy inocente, enemiga de la gente, mentiras que se propagan. Claro que...